Un año que termina y un año que empieza. Definitivamente el 2010 fue un año difícil en términos generales, aunque de manera particular la delincuencia, la criminalidad y la violencia se abrieron paso de una forma espectacular, destacándose una gran cantidad de muertes, no solamente por hechos normales, naturales, sino por mucha violencia, por el sicariato y también por lo que es la criminalidad y la delincuencia. Sin embargo, es de alguna manera motivador el hecho de que el Banco Central haya dicho que la economía creció durante el 2010 un 7.8%. Pongo esos elementos en contraste porque, dejando atrás el 2010 y entrando a este 2011, yo creo que lo que hay que procurar es que este año sea diferente y que este año nosotros, cada uno, pongamos nuestro granito de arena para hacer de esta sociedad una mejor sociedad, valga la redundancia, y un mejor país, donde cada familia, cada hogar, cada individuo, cada persona contribuya en lo que es su área de trabajo, en lo que es su área profesional, en lo que es su modus vivendi, de alguna manera coopere para que este país definitivamente sea un mejor país. Y mis felicitaciones de Año Nuevo a todos los que están viendo este programa en este domingo 2011 que se inicia este año, esperando que de alguna manera sea un año próspero, un año venturoso para cada uno de ustedes. Con este comentario empezamos su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez les hará compañía de 3 a 4 de la tarde. Y les reitero que este programa puede verse en la dirección www.visionempresarialtv.com. Ahí puede entrar y esa es nuestra página de internet, puede ver el programa en tiempo real, pero si usted prefiere ponernos un email para hacer un comentario de cómo va el programa, qué cree que debemos cambiar en este 2011, y vienen algunos cambios en febrero, vamos a introducir algunas sesiones interesantes, pero nos puede poner un mensaje a la dirección visionempresarialrd@gmail.com. También, si quiere conectarse con nosotros a través de YouTube y de Facebook y de Twitter, son tres líneas que también nosotros estamos presentes. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 809-227-2717 y 809-350-9675. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Alberto Larancuén, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial. Y ahora vamos a las económicas de la semana. Pero antes de entrar al campo económico y de la información económica, quiero lamentar de alguna manera la muerte del profesor Mirko Félix, que fue profesor de INTEC y también profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien falleciera en un accidente automovilístico rumbo a Barahona, entre Azua y Barahona. Y yo, además de lamentar esta muerte trágica en un tiempo como este, esto pasó el 29, jueves 29, lamento también lo que está pasando en la República Dominicana en términos de lo que es violencia, en términos de lo que es accidente y en términos de lo que es la actitud de la gente. En este caso, por ejemplo, el individuo que chocó a Milton en un camioncito de esto, una furgoneta, se fue y lo dejó abandonado. Esa es la información que registra los periódicos, porque obviamente uno no estaba ahí. Y lamento porque probablemente si el individuo choca y hay un accidentado y el individuo se para y lleva a esa gente
a un hospital o a una clínica cercana, probablemente no fallece. Sin embargo, nosotros tenemos una actitud en la República Dominicana que definitivamente yo no me la sé explicar, porque es como que nada nos interesa y como que nada, todo nos da igual. Y un individuo choca, tú lo chocas y tú te vas. Y eso está en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Si usted deja a una persona abandonada, usted es de alguna manera culpable de si esa persona fallece. Y es culpa, porque nadie quiere accidentarse, pero si ocurre, ¿ok? Si ocurre y usted se va, entonces usted sí es culpable. Pero también quiero hablar de la violencia y lo voy a decir de manera responsable porque me está pasando a mí particularmente y el miedo que tenemos a salir a las calles en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando a mí me hablan, por ejemplo, de barrio seguro, yo me río. Y me río porque barrio seguro, ¿qué es barrio seguro? Independientemente de que es un esfuerzo del gobierno porque reducir la violencia y la criminalidad. Pero cuando tú hablas de barrio seguro, ¿qué es lo que es barrio seguro? Tener dos o tres policías más adicionales y tener también, por ejemplo, una cena cada año, como lo hizo Franklin Almeida ahora en todos los barrios que son barrios seguros. Pero pónganse a pensar en esto. Barrio seguro, pero no hay luz en los barrios en las noches. Barrio seguro, pero el nivel de pobreza es el mismo y cuidado sin más. Los problemas sociales están ahí, las cañadas están ahí, la falta de inversión en educación está ahí en algunos barrios. Entonces, si los problemas que dieron origen a lo que era la delincuencia y la criminalidad están ahí, ¿cómo nosotros podemos hablar de barrio seguro? Inclusive, hay la teoría, que algunos estudios lo han planteado, que la disminución en las demandas sociales en los barrios se ha debido fundamentalmente al narcotráfico como mecanismo de generación de ingresos de muchas familias en esos barrios. Y tal vez la seguridad, la disminución de la delincuencia en algunos barrios se ha debido a eso, según la interpretación. Entonces, cuando yo digo, bueno, barrio seguro, pero ¿barrio seguro dónde? Porque, por ejemplo, Naco, que Bellavista, tenemos que poner barrio seguro ahí también. Y el barrio seguro es porque la gente está atemorizada de salir. Ahora en Navidad la gente no quiere salir por temor a que en cualquier momento un sicario, que es otro tema que a mí me espanta, un sicario te dé un tiro en la cabeza porque a alguien se le ocurrió que tú no le caías bien y te mandó a matar de un tiro en la cabeza y aparece un tipo que por 10 mil pesos lo hace. Óyeme, entonces, el nivel de zozobra que se está viviendo en la República Dominicana no es congruente con el nivel de desarrollo, con el nivel de crecimiento económico que plantea la economía y que plantea el Banco Central. Entonces, hay que hacer algo más que un barrio seguro. Yo creo que este no es un problema inclusive de presente, es un problema de futuro. Por eso la importancia de la inversión en educación, por eso la importancia de mejorar los niveles de ingresos de las personas. Por eso la necesidad de crear una mayor cantidad de empleo decente, como dice la OIT. Por eso la necesidad de incorporar a más jóvenes a lo que son los programas de educación técnica del Infotec. Por eso la necesidad de que el gobierno invierta más en educación. Porque también a lo que tenemos que apostar es al futuro. Miren lo que está pasando ahora mismo en México, con lo del narcotráfico, con lo del sicariato, lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, nosotros no podemos apostar que la República Dominicana vaya por una ruta igual a esa. Y yo lo lamento, la situación que está viviendo la República Dominicana, porque es además un fenómeno nuevo en la República Dominicana en el caso del sicariato. El aumento de la delincuencia también es relativamente nuevo, porque las ciudades grandes, cuando se desarrollan, obviamente siempre hay niveles de delincuencia y niveles de violencia, pero óyeme, los extremos,